My name is Ron Meyer. I'm a musician and sound artist from Berlin. And yeah, thank you, Kevin, and composing and releasing music. I work a lot with different people through collaborations, for instance, with dancers, for movies, for theater, and mixed with various artists. And also writing about music. And yeah, from time to time I'm teaching. University and also able to the first female disabled trainer and working with the ABU user group in Berlin as well as the Beats by Birds channel in Berlin. Yeah, I would like to tell you a little bit about my favorite lucky instrument and about its history, about my approach and how to play it, and yes, if you like to try it out, you're very welcome to that. Voy a ir traduciendo, los que entendáis inglés lo vais a haber oído dos veces, lo siento mucho. Haré un pequeño resumen. Quería dar las gracias por que estuvierais aquí esta mañana. Está muy emocionada de ver a tanta gente. Mi nombre es Dona Maya. Es música y artista sonora desde Berlín. Sobre todo toca el theremin, pero también es compositora. Y le gusta mucho hacer trabajo colaborativo con artistas, con bailarines. Ha hecho trabajo con películas también y teatro. Es profesora de música también y también es la primera artista certificada para ser monitora de Ableton en Berlín. Y bueno, quería estar aquí hoy para contaros un poco la historia del theremin, para daros un poco su instrumento favorito, pero también para que luego podáis toquetearlo un poco. Así que espero que os disfrutéis. The theremin, by the way, who is playing the theremin? ¿Quién toca el theremin en la sala? Que levante la mano muy alto. So, the theremin is invented by Leon Theremin, Lev Theremin. His original name. He is a Russian scientist, you see here, and inventor. And he accidentally discovered the theremin, well, not the theremin, he discovered it in 1919 while he was working on a meter to measure the density of gases at the Physical Technical Institute in St. Petersburg. And he was curious, and so he added some kind of sonic element to his machine that it made a noise when it was working, and a kind of whistling noise. And he suddenly discovered that he could change the pitch when he came close to his measurement instrument. And he moved his hand and found out that when he was moving his hand, the pitch got altered. So, he thought, okay, that's great. I found a kind of new instrument, and it would be great to develop it a little bit more and put some antenna around. The electronic magnetic fields of your own body, it's possible to affect the magnetic field of this device. The electromagnetic field that is surrounding the device. And yeah, in physics it's described as capacity. So that's all I wanted to talk about physics because I'm a musician. So he realized that he found a new instrument and altered his scattering meter with some two more antennas and placed one vertically, one horizontally, and to control pitch and volume.
Bueno, esta introducción sobre el instrumento comenta que se inventó, lo inventó León Fremin, que es un científico ruso, y lo inventó accidentalmente en 1919 mientras estaba intentando trabajar sobre un medidor de gases para ver la densidad de los diferentes gases en el Instituto Técnico de Físicas de San Petersburgo. Y se dio cuenta de que se le había tocado con un elemento sónico porque cuando se acercaba salía un pitido del medidor de gases. Entonces se dio cuenta de que simplemente con mover la mano cerca del espacio cambiaba el pitido de sonido que estaba haciendo y decidió añadir unas antenas para desarrollar mejor ese pitido y entonces básicamente había descubierto todo esto. Que el funcionamiento es que el campo electromagnético de nuestro cuerpo afecta al circuito del campo electromagnético del elemento en sí mismo, o sea, del instrumento nuevo, y esto en física se llama capacidad. Si no se llama así, hay algún físico en la sala que me comenta. Y simplemente lo que había hecho para que fuera mejor un instrumento, siendo que no se quiere meter en detalles físicos porque ya es música, lo que hizo fue añadir dos antenas, uno vertical para que controlara el tono y otro horizontal para que controlara el volumen. So, he was really excited about that, and he built this kind of instrument. What you can see, it looks a little bit different from mine today, because he had to use vacuum tubes, and now it's still an analog instrument, but this time it doesn't have. And so he called this instrument Theremin Fox, or Theremin's voice. To give you a short impression, I will play some drones for you. Perfecto, solo comentaros que, como podéis ver en la foto, es el instrumento que está tocando, que ahora tiene un aspecto un poquito diferente, porque antes, aunque ahora sigue siendo un instrumento analógico, antes lo tuvo que construir personalmente con tubos y ahora lleva transistores dentro. Lo he bautizado como Theremin Box o Theremin Voice y lo va a tocar un poquito para que veáis cómo suena. It's a very sensitive instrument. It's a very sensitive. And so they were willing to connect their homes to the
electricity net work and bring electricity in their homes, because yeah, it was the 1920s. And in 1927, Temminck got invited to the USA, and there he made a deal with the RCA company, who produced 500 Temminck. They said, and said, yeah, this instrument is very easy to play, everyone can play it. But of course, this is not the real tools. It's easy to play, but it's not so easy to just found the right notes, because just sitting down the keys from a piano makes not a piano player, and that's almost the same as a family. So it was became not so successful as RCA hoped. And yeah, but you see a little bit about how it looks like for those who are interested in technical stuff. It has both antennas, one for the pitch and the other one for the volume. Some very simple switches turn it on and off. That's the inside with the vacuum tubes to, and some amplifiers. Vale, dice que en los años 20 la gente tenía mucha curiosidad para escuchar el instrumento y se invitó a Fermín a tocar para Lenin, que le encantó el instrumento. Y entonces en 1922 le mandó a Fermín para que fuera a tocar el instrumento por toda la Unión Soviética y un poco se utilizó como propaganda para que la gente percibiera la electricidad como una cosa mágica, que viera la magia de la electricidad y funcionara para empujar un poco a la gente que se conectara a la red eléctrica a lo largo de la Unión Soviética. En 1927, Fermín fue invitado a Estados Unidos y tocó también muchos conciertos ahí, y entonces la compañía RCA hizo un negocio con él, o firmaron un contrato con él para poder producir hasta 500 teremines. Pensaron que iba a ser muy fácil, de hecho lo vendieron como un instrumento muy fácil de tocar, pero ella hace una analogía que igual que tú, porque tengas un piano y sepas cuáles son las notas, no significa que seas un buen pianista, porque el theremin solo necesites las manos, no significa que luego puedas averiguar cuáles son las notas que tienes que tocar. Entonces realmente nunca tuvo tanto éxito como la compañía RCA se esperaba y no se vendieron. Y por último nos ha indicado un poquito, si a los que os interesen más las cosas técnicas, el aspecto que tiene. Como veis que tiene dos antenas, uno para el tono, otro para el volumen. Veis que abajo tiene como unos enchufitos para encenderlo y apagarlo. Y luego lo que estamos viendo con las bombillas es la parte de dentro y la parte de abajo son los amplificadores. So, Temminck stayed in the US and he worked together with Clara Rockmore. Clara Rockmore is the most virtuous Temminck player ever. And she did a lot to develop this instrument further. She is awesome. So, you can check her on the internet. There are some really great videos which are really impressive how she could. And so, with her together, as I said, he developed the instrument and did concerts. But in 1938, he more or less disappeared from the US. And it's probable that he was spying for the Russian government and was afraid that the FBI would arrest him soon. But others said that he was kidnapped and brought back to Russia. And yeah, he did not return to the US until 1991. Bueno, quería comentaros ella también que Fermín se quedó en Estados Unidos y conoció a Clara Rockmore, que es la ceremonista o la tocadora de Fermín más famosa y más virtuosa que jamás ha existido. Os invita a que la busquéis en internet y veáis vídeos, porque hay vídeos de sus producciones y son espectaculares. Juntos pues, desarrollaron más el instrumento y también hicieron un montón de conciertos, pero a partir de 1938, básicamente vemos que Leo Fermín desapareció de Estados Unidos. No hay mucha especulación al respecto, no se sabe si puede ser que
que fuera un espía ruso que me estuviera espiando y entonces tuviera miedo de que el FBI lo supiera y entonces desapareció, pero otros dicen que seguramente fue secuestrado y lo trajeron de vuelta a Rusia. Pero el caso es que no volvió a Estados Unidos hasta 1991. Back in the USSR, Kevin was first in a labor camp, but then he was sent to a Sharashka. It's a kind of prison only made for scientists from a variety of fields who were forced to invent and research for the Soviet regime. But they were completely isolated from everywhere outside the prison. So the family, got more or less forgotten, and in the 1940s it was discovered by some Hollywood composers, and it was used especially in the context of with films and in the context of mental illness or science fiction or horror. De Fermín sabemos que cuando estuvo en la Unión Soviética, primero estuvo en un campo de trabajo y luego se le envió a una Sharashka, que es como una prisión específica para científicos que son obligados a trabajar para el régimen y ir investigando y haciendo cosas, pero están aislados del resto de la sociedad. Así que eso es lo que sabemos de esa época. Mientras tanto, un poco el instrumento cayó en el olvido, salvo que en los años 40 llegó a la atención de Hollywood y algunos compositores lo utilizaron para un poco indicar sonidos de enfermedad mental o de ciencia ficción, películas de terror. So, in 1955, there was a young Robert Mook, you probably heard about him because later he invented the Moog synthesizer. He got fascinated by the theremin, and because it was not built anymore since the 1920s, he started to create theremin kits and sold them via mail order from his childhood home in Queens. So the theremin became a little bit more popular again in the US and appeared in various songs like the Rolling Stones album Between the Buttons and that's Zeppelin or Captain Beefheart, Raven was also used by Portishead or Nine Inch Nails. So it, it was only used for one or two songs, was not really a concert instrument that days. So theremin itself was released from prison in 1947 and continued working for the KGB until 1966. Dice que en 1954 un joven Robert Moog, que luego intentó el sintetizador Moog, se ve que le pareció fascinante el theremin y entonces, como no se construía desde 1920, decidió hacer su propia versión del theremin y empezar a construirlo. Entonces construía un theremin suyo y lo vendía por correo, como si fuera un mini kit de theremin que podía llegar a tu casa. Y entonces un poco como que lo popularizó y se empezó a utilizar en algunas canciones de pop. Por ejemplo, ya he mencionado los Rolling Stones, aparecen algunas canciones de los álbumes de Beatles, de Madonna y los Atlantic Majesties. También aparece en The Zeppelin, Captain Beefheart, Radiohead, Portishead. Pero normalmente era solo para una o dos canciones de un disco y no era un instrumento que se llevaba a los conciertos. Mientras tanto, theremin es liberado en 1947 de su prisión, pero sigue trabajando como científico para la KGB y estamos en ese momento. So yeah, when he was released from prison when he finished working for the KGB in 1967, he started to work at the Moscow Conservatory and had it in the lab, and he was an inventor. He invented a lot of different instruments. He never was a real musician. He made music, but he was a professional. So he invented really crazy stuff. And in 1967, a journalist from the New York Times came to Moscow
and did the research. And accidentally, he discovered theremin and found him in this conservatory working. So he talked to him and wrote down his story and published it. But after that, the Soviet Union was not really happy that this story became public about a former spy from them. And so they fired Theremin from this job and they destroyed his lab and they burned all his inventions. And yeah, at the beginning of the 90s, when the Soviet Union opened up, he was finally allowed to travel to Europe and move to the US. And he died in 1933, at the age of 97 years. And you see him here with his granddaughter, Lydia Karina. We'll talk about her later. She is still a very great artist and she learned the instrument by herself. Yes. Dice que, bueno, que en 1947, como cuando fue liberado o acabó de trabajar para la KGB, fue a trabajar al Conservatorio de Moscú, pero que realmente, aunque hacía música, ella considera que no era músico, era mucho más un inventor que un músico. Y de hecho, empezó a inventar también los instrumentos, que en todas las cosas son muy locas, y que era muy interesante, pero que no era realmente un músico profesional. Entonces estuvo trabajando ahí durante los 20 años hasta que en 1967 un reportero del New York Times estaba en Moscú haciendo un reportaje y se topó con Theremin un poco de casualidad y entonces le hizo una entrevista y publicó sus memorias y toda la historia. Entonces se hizo bastante popular la historia de Theremin, lo cual no le hizo ninguna gracia a la Unión Soviética porque no querían que hubiera información sobre un poco la historia de este posible espía, etcétera, etcétera, y luego lo que las repercusiones tuvo. Así que tiraron del conservatorio y quemaron todo su trabajo y destruyeron todos los inventos en los que habían estado trabajando. Así que a principios de los 90, cuando ya por fin la Unión Soviética abrió un poco las fronteras, es cuando volvió a Estados Unidos y luego ya en Estados Unidos es donde falleció, un poquito después, en 1993, a la edad de 97 años. En la foto posterior le veíamos con su bisnieta que se llama Lydia Kamina. Lydia. So, that's the story of Theremin, and yeah, how did I come to the Theremin? I used to play drums and piano and synthesizer and started DJing and got more and more into electronic music and started to buy equipment and taught myself how to produce. So then I got invited to a very well-known studio to produce a song, release it, but the production sounds really worse. And so it sounds more worse than my demo recording, which was a really cheap four-track tape record of that time. So I decided I really have to learn it and learn sound engineering, make a diploma, and went to New York. To work at one of the biggest studios at Times Square. Back in Berlin, I focused on my own productions and how to get them on stage. And yeah, but I always felt that there's some kind of something missing for me to play electronic music because I was only turning knobs and plastic keys and sliders, and it feels not really playing the music. And so I was always looking to get somehow deeper access to how to play, how to make music on stage. Ahora vamos a hablar un poco de su propia historia. Dice bueno, que ella empezó tocando la percusión, el piano, los sintetizadores, que como estaba muy interesada en el tema de la música se puso a trabajar como disc jockey, empezó a trabajar con sus propias composiciones, temas de producir, etc. Pero bueno, una banda bastante conocida de entonces, cuando estaba viviendo en Berlín, le invitó a que produjera su primer disco y cuando
acabó de producirlo, se dio cuenta de que sonaba peor incluso que su demo y que tenía que ponerse las pilas y estudiar de una, a un nivel más profesional. Entonces se fue a Nueva York para estudiar un diploma de ingeniería de sonido, estuvo trabajando ahí en unos estudios que estaban en Times Square. Y luego ya en Berlín ella volvió un poco para intentar averiguar cómo llevar la música que estaba produciendo al escenario. Y se dio cuenta de que le faltaba algo, le daba la sensación de que estaba un poco pues dando botoncitos y moviendo canales y tal, pero no tenía la sensación de estar tocando algo en directo cuando estaba produciendo su música. Y... So, yeah. And you have 3 years since Halloween came up. It was a long time in my mind. I heard about this instrument, I saw some pictures of it, and I was really fascinated and looked it up. And but I thought, okay, it's really hard to play, and I wouldn't like to spend years on just learning an instrument and to go into stage and play it. And so it came a time, about four years ago, when I was spent more of half a week not at home, and I had no studio around, I had my equipment around. So I really felt kind of lonely and out of the music I really want to make it. And I thought, okay, I need an instrument which I can carry around, which I can play. And so let's give it a try. And that's when I bought this Tamagotchi. And I really fell in love with it from the very first minute. And yeah, and started to try it out. Comenta que la idea del Theremin la llevaba en la cabeza ya, que le había dado bastantes vueltas, que conocía el instrumento, le fascinaba. Había buscado mucha información, pero le parecía que sería muy difícil dominarlo y no sabía si le apetecía pasarse un montón de años intentando aprender un instrumento nuevo, etc. Hace aproximadamente 2-4 años, cuando estaba viajando mucho por temas de trabajo musical y tal, se dio cuenta de que no tenía un estudio a mano, de que no estaba haciendo cosas de producción musical que le apetecía hacer, y entonces decidió hacerse con un instrumento que pudiera llevarse fácilmente de un sitio a otro y dedicarle el tiempo que tenía pues, entre los viajes. Entonces se compró un Theremin y se lo podía llevar de un sitio a otro, no había ningún problema, y se cayó enamorada del Theremin y empezó un poco a trabajar con él. Of course, I realized it was not so easy to play as I thought before, and it was really hard for me to start and to know. I mean, you could do make some sounds, but to somehow to play, I started researching and thought, okay, and the best thing is to learn from people who are really famous, know how to do it and how to play, and so I decided to meet and see the most famous players I could find about. And this was of course Lydia Kamina. I was talking about it before. She's on the right side, and so I got in contact with her because as a granddaughter of Theremin's cousin. And learned by the inventor himself. So she is a great, great player, and she is teaching at the university in Oxford. And so we met, and she showed me a little bit. And I also met Katharina Eich on the left side. Katharina Eich is from Berlin, or based in Berlin now, and she's a very young player and very very virtuous, very extraordinary player, especially when she's playing modern classic music. And I also met Dorothea Kreisler, and she is originally from Vienna but living in New York for a very long time. And she is also a very interesting player, and she's doing some kind of 80s pop and songwriting singer music. And I also met Sally Fangel. He's the co-founder of the Theremin Academy, and he is, so to say, the Theremin leader. So if you ever have a problem with Theremin, you should contact him. He's the man. And yeah,
So they showed me I listened to what they are doing and saw the finger techniques and the compositions. But almost every one of them is using the theremin in a very classical way to play. They play like a violin and they almost all have a very classical kind of repertoire. Bueno, se dio cuenta muy rápido de que no era tan fácil aprender como lo hubiera gustado, que de hecho era bastante difícil, que era bastante fácil introducir elementos del theremin dentro de sus composiciones, pero no realmente poder utilizarlo como un instrumento en sí mismo. Y entonces empezó a pensar, bueno, pues ¿cómo puedo aprender? Pues voy a ponerme en contacto con los mejores, con los mejores instrumentistas de theremin, con los más virtuosos, para conocer un poco cómo tocan, etc. Entonces, dice que la primera persona con la que se puso en contacto fue Lidia Cabina, que es la que está arriba a la derecha, que como hemos comentado ya era la bisnieta de los primos de León Theremin y que, bueno, que lo toca genial, que la misma está en la Universidad de Oxford y que le vino muy bien este contacto. Luego también hablo con Catalina Eich, que es una joven virtuosísima y que es una de las instrumentistas más jóvenes de theremin, que es la que podemos ver en el lado superior izquierdo. ¿Cómo se deletrea el apellido, por favor? De España y de Italia, C de Córdoba, K de Kilo. Y un poco comenta que ella hace como si fuera música clásica moderna. Luego también dice que habló con Doris Chrysler, que es de Viena, pero que trabaja en Nueva York. Es la que podemos ver aquí en el lado derecho de abajo y que lo utiliza sobre todo para hacer un poco como si fuera un sonido simple ochentero, más popero. Y luego también trabajó con Thierry Frenkler, que es el cofundador de la Academia del Theremin y que un poco, podemos ver que es el nombre de la foto, y es el que se considera como si fuera el curandero de los theremines, que si tienes algún problema con tu theremin, él se ve que los cura todos y los hace. Y sin embargo se dio cuenta un poco de que aprendió un montón de temas de técnica y de temas de composición, pero se dio cuenta de que básicamente todo el mundo que usaba el theremin lo utilizaba como si fuera un instrumento clásico, es decir, lo utilizaba como si fuera análogo a un violín y un poco estaban haciendo música clásica con el theremin. But because I only use it in a classical way, I somehow felt it's a limitation of the possibilities of the instrument. Because with this instrument you can play every possible note without any boundaries. You don't have keys or frets or limited by the length of strings or something. So every tone you can imagine you can really play with that. So why not use it like that? Why not compose music with the theremin, can play it without focusing on the space? So my aim is to create a sound space where it's possible to think of sounds and not so much in our tones and our harmonic system. That does not mean that I'm doing what I have to make atonal music. For me it just turns out to go on my own horizon and expand my traditional compositional workflow patterns and think about as well as experience making music in a completely different way and by concentrating not on fixed tones but on the consistency of the sound itself. Al darse cuenta de esto, se dio cuenta de que de alguna forma se estaban limitando las posibilidades que ofrecía el theremin, porque al final el theremin te puede dar todas las notas en todos los tonos sin ningún tipo de límites. No necesitas tocar una tecla o cambiar de los acordes o utilizar una cuerda, etc. Básicamente significa que si te puedes imaginar algo, lo puedes tocar. Entonces no quería estar un poco atrapada por el tema de las escalas y su interés era sobre todo crear como si fuera un espacio sonoro en el que no tuviera que estar pensando en los tonos o en un sistema armónico. Esto no significa que quiera hacer música atonal,
sino que lo que le interesa es como abrir sus horizontes, expandir la idea de del trabajo compositivo o de la forma en la que ella componía normalmente, o los patrones compositivos, y hacer crear una experiencia musical completamente nueva en la que se concentre no en unos tonos, sino como si fuera en la construcción del sonido de sí mismo. Before, I'd like to talk a little bit about the technical aspects on how to play it and the different techniques to play it. I would like to play you a track from my concert program tonight. So, when you will watch my hands, you will see that I'm using different techniques, different ways how to move my hands, but I will explain it afterwards. The concert tonight it's a program, or it's about how to say. With my music, I like to intend to make social and political issues audible in a way, and just start dialogue about it. So I'm creating field recordings on these places and make all my sounds out of these field recordings and build some beats to it. And with the ceremony, I'm somehow wandering through the sound spaces, exploring it and guiding through different aspects. Quiero comentaros un poquito antes de seguir los aspectos técnicos de cómo se toca, y para ello lo que voy a hacer es un poco tocar algunas de las canciones que vais a poder escuchar en el concierto esta tarde, que ella está tocando también. Sobre todo lo que vais a ver son diferentes técnicas de manos que se utilizan de diferente forma para hacer notas diferentes, pero quiero hablaros también un poco de su actitud ante la composición, que ella considera que en su música ella también quiere hablar de temas sociales y políticos y quiere crear como un diálogo con la música. Entonces suele trabajar mucho con grabaciones de campo y luego les introduce unas bases para que tengan una estructura compositiva, y con el Theremin un poco lo que está haciendo es generar estos espacios sonoros para que sirvan como una guía o un guión para entender cómo se va paseando uno de los elementos sonoros.
So you have two metal antennas, and these antennas, one is for the pitch, the upper one is for the pitch, the vertical one, the other one, the horizontal one is for the volume control. And we have this kind of electronic magnetic fields around the antenna, and when you wave your hand, so it you form a kind of capacitor between your hand and your antenna. And this capacitor is part of the circuit with the oscillator. You see here when you have this pitch antenna, the yellow diagram here. And the output from the oscillator is mixed to the output from a fixed oscillator. And what you hear is the difference between this both. It's a little bit like the principle from the radio. And for the volume circuits, you have the signal, this is converted also with an oscillator and the bandpass filter. And it's controlling for the loudness of the instrument. So I have another very nice. Not so technical picture for that, and again the pitch antenna, you see it's directly going to the one oscillator mix, the other one, the difference is going into the mixer, the amplifier is affected by your other hand and the capacity of the volume antenna. Now it's up to you. Bueno, os ha dado las gracias por el aplauso y os ha dicho que si os ha gustado lo que habéis escuchado, esta noche a las 7:30 aquí en Sonoras podéis seguir escuchando este tipo de música. Quería comentaros que un poco los aspectos técnicos del instrumento y os decía que es muy interesante porque es un instrumento muy especial ya que no requiere ningún contacto físico, entonces es imposible que lo rompas, no vas a poder hacer nada con lo que yo. Básicamente te comentaba que hay dos antenas. Y lo que están haciendo es trabajar con tu campo electromagnético. Entonces tenemos la antena vertical, que es la antena de tono, y la antena horizontal, que es la antena del volumen. Y entonces tu mano un poco se convierte, entra en el campo electromagnético de la antena
tono y se convierte como si fuera un capacitador de estos físicos que hemos hablado antes. Y entonces puedes cambiar un poco el tono de que estás trabajando. De ahí va a entrar en el circuito con su propio oscilador, pero se va a mezclar con un oscilador fijo y dice que es un poco similar a cómo funciona la radio. El volumen, por otra parte, tiene su propio circuito y entonces nos ha enseñado esta foto que es muy técnica para que veáis un poco las conexiones que tienen los dos y luego la foto que es un poquito menos técnica para que lo podáis visualizar, en el que vemos cómo el tono entra en la mezcla con el amplificador del que viene el volumen de la otra mano. Bueno. So, there are many forms. The middle one up there is the one we have here, the so-called Talon Mini. It's a little bit different because while this is an analog instrument, this is a completely electronic instrument. So this is a digital circuit, while this has analog, only has one analog output, only one cable coming out, that's it. And here you see you have different kinds of cables, also analog out, but also digital one, and you could simply control it. And you could, with that one, you could program your own sounds. But it has a very special way of sounding. So, as you hear, as you might notice, I also can do different sounds with this instrument too. And I use all normal analog effect gear or digital effect gear to make completely different sounds with that. So when you will come to my concert tonight, you can hear this sound. Therapy can sound like a noise wave, like water, like an electric guitar or whatever, everything possible. And the main difference is also this one, you can tune, you have this constant distance, while this one is not tuned and very hard to play. It's more for having fun, just starting it. And many theremins, I guess, are made for, because it's very fascinating to play in the air, but not really to make music. Many are made just as an effect, as controlling something, but not to really play on it. So the difference between them and, yeah, I guess that's better. Dice que como veis en la imagen hay diferentes tipos de theremin y diferentes formas de tocarlos. Por ejemplo, el que se ve arriba es el mismo que está en la mesa, se llama theremin y es un poco diferente porque es un instrumento electrónico, es decir, no es analógico, es digital. Tiene otro tipo de circuito dentro y entonces puede aceptar otro tipo de salidas de cable y se pueden programar sonidos ahí. Que comenta que también en el suyo, que es analógico, también se le pueden incluir tipos de efectos o se le pueden programar diferentes sonidos y que lo veréis en el concierto esta noche, que por ejemplo a veces ella hace que su theremin suene como ruido, pero también a veces es como agua o como una guitarra eléctrica, etc. Y... la diferencia es que, por ejemplo, el otro theremin no tiene un tono específico en la barra, entonces no incluye la distancia necesariamente de la misma forma y que es mucho más difícil de tocar y que es mucho más un poco para divertirse que realmente para tocar algún instrumento. Que de hecho comenta que muchas de las versiones que tiene el theremin se utilizan más para introducir efectos especiales y para complementar el sonido, pero no realmente para hacer música. This is also a very nice theremin here. It's also from Moog. It's not built anymore, unfortunately, because it's really nice to play. It has a very great sound varieties.
But yeah, so the most common instrument you see is this one, what you see here in front. It's a thermally etherwave from Moog. And the, I think, yeah, it's best to show a little bit. What I mentioned before, the most important thing for us, if you really want to play a thermally, I mean, not just like some effects and real noise, if you really want to play it, you need to tune the thermally. Sounds a little bit strange, but I will show it in a minute. Because you have no fixed point in the air, it's very hard to find your tone, and you always have to play it by ear. But what will help you a little bit is when you have fixed positions, so and when you have fixed distances, then you move your finger. So, I try to talk a little bit louder. I hope you can understand me. Yeah. Yeah. Okay, otherwise, just raise your arms and I will. So, so tune the term means that the distance from the antenna to your body. Has a specific range. And therefore I have a knob here. Here's my highest tone, here is my lowest tone. So I need to turn off. What is this? Do you want to turn it off? Yeah. Comenta también que podéis ver en la imagen otro theremin que dice que es espectacular y que suena súper bien, pero que ya no se hace y que era muy bonito de tocar. Ella dice que lo más normal es que veáis este theremin, se llama Lisa Webb, que también lo hace Moog, el otro también es producido por Moog, y que considera que lo mejor que puede hacer para que entendáis cómo funciona es enseñároslo. Pero sí que es muy importante, si lo queréis tocar realmente y no utilizarlo como un efecto, entonces lo más complicado del theremin es un poco la tonalidad, ¿no? El tono. Que lo mejor que se puede hacer es intentar fijar el tono, porque es muy difícil en el aire si no hay ningún tipo de punto fijo de mí, en qué tono está y que entonces se hace todo de oído y rectificando. Entonces os va a explicar un poquito cómo tiene que ver el tono con la distancia y cómo ella hace para entonar el suyo. Entonces os ha indicado un poco que lo ha distanciado con respecto a su cuerpo, entonces lo más cerca que ella se ponga va a ser el tono más alto, lo más lejos que ella ponga la mano va a ser el tono más bajo, pero que ha ido a apagar los efectos para poder explicarlo. So, and he developed a very special EEPROM. And this EEPROM is a kind of piece you can put inside and then you widen the octave range for two more octaves down. So you have this really nice
And so now I'm tuned. And maybe you recognize sometimes I'm using my hands and doing some movements with it. And so I have, it's called finger technique. And the special movements, I can define the intervals. So let's say. Os ha comentado que lo más alto que está haciendo es la nota más aguda, que es donde está su dedo, lo más cerca, y que su cuerpo sería la nota más grave. Entonces, lo que ha hecho para entonar el theremin, en la medida de cómo se hace, es hacerlo en respecto a la distancia de su cuerpo. Eso quiere decir que una vez está entonado, ella no se puede mover, porque entonces el punto de distancia se perdería y ya cambiaría de tono. Que es, lo recomienda para cualquier persona que sea muy nerviosa, que ella dice que tenemos experiencia, porque así te tranquilizas, porque tienes que estar concentrado y tranquilizado. El caso es que entonces lo que haces es como tener un espacio fijo en el que puedes moverlo, y normalmente te ofrece poder moverte entre 5 octavas y media, más o menos, de tonalidad. Que la persona que vimos que trabaja y que ayuda a arreglar los theremines ha creado un pequeño instrumentito que se puede añadir a los theremines que hace que puedas añadir un rango de 2 octavas más de grave y de agudo. Pero por ahora, normalmente, si no tienes ese instrumento, sería un rango de 5 octavas y medio. Que según lo que os ha enseñado luego con las manos, lo que es una técnica especial en la que tú lo que vas a hacer es definir los intervalos. Entonces, solo es posible hacer esto si ya está entonado el theremin. Altera la octava y según la distancia está siempre cambiando. Entonces dice que, por ejemplo, la diferencia entre el theremin suyo analógico y el theremin que tenemos, que es más digital, es que esto no se puede hacer, no se puede entonar desde el principio. Que la forma en la que lo he solucionado sería añadir un autotune, pero lo que hace es que no haya tonos intermedios, sino que va directamente del semitono a semitono. Pero bueno, si eso es como lo que se usa. That's another problem with the tuning, because it's an analog instrument, it's reacting on temperature. So the warmer it's getting inside here, the more my tuning is shifting and I have to retune it. So every time I play a concert, I have to warm it up before I go on stage. I have put it in the corner and just let it there for 1 or 2 hours to get comfortable with the room climate, so to say. And as I said, from here to there you have your octave range. And with this hand, the articulation, the volume and the articulation.
instrument is very sensible to its environment too. So maybe in the beginning you came too close. Maybe you realized then when I was playing suddenly the sound was changing because he was very to the range of the antenna. So this is sometimes when I'm playing like this situation one, and sometimes too close coming too close during the concert. Sometimes it's crazy, and people go, normally don't do it, or they are very and they realize that something's wrong. So, but it's always interacting with the room itself. So it's always sounding really different compared to the room looks like. And sometimes stages are not so big and there are some tables on it and then it's too close. If it's something interfering, you really can't tune the instrument, you can't play. And in the beginning we had this under carry on turned on too, but then it was not possible to tune this, and carabines don't like each other too much. Because of the electromagnetic interference. So it's not so easy to have several carabines in one room or to play a carabine orchestra. It's really weird what's going on there. And it's a very sensitive instrument too. So it's always, it's like your voice. When you are nervous and try to sing, your voice is fluttering and you can't get a straight tone out of it. And that's the same for the theremin. If you are not calm, it really behaves like your voice. And sometimes I have not much time, I want to practice, and I work here days and 20 minutes, so I really have to keep up. I stopped it because it's not working. Dice que no hay problema con lo del tono porque es un instrumento anárquico, entonces se puede volver a entonar siempre que haga falta, pero que realmente lo que está afectando el tono es la temperatura. Entonces, normalmente ella depende de la temperatura que tenga la habitación en el espacio o su propio cuerpo, el tono va a cambiar. Con lo cual, normalmente antes de empezar un concierto tiene que sacar el theremin y dejarlo calentar en el ambiente durante un par de horas para luego poder subir al escenario. Que básicamente estamos viendo con la mano derecha que está moviendo el radio de agudos y graves y la mano izquierda el volumen y la articulación. Y que como es tan sensible a sus alrededores que afecta el sonido, según lo cerca que estés del rango de la antena. Por ejemplo, hemos visto antes que el fotógrafo se acercaba un poco y ha sonado diferente. Y entonces dice que claro que es un poco locura porque a lo mejor estás en un concierto y alguien se acerca un poco demasiado desde el escenario y de repente se da cuenta la misma persona de que ha afectado el sonido del theremin y ya le toca un poco volver a entonar. Que interactúa también mucho con el espacio, según el espacio en el que estemos cambia y que puede interferir en el entorno y que es muy difícil tener los theremines juntos porque entre ellos van adentrándose en los campos electromagnéticos el uno del otro. Con lo cual, tener una orquesta de theremin sería una cosa bastante descabellada y rara. Pero que realmente hay que comentarlo como si fuera el instrumento de la voz. O sea, es decir, es muy sensible al cuerpo que lo está haciendo sonar. Entonces, si tú estás nervioso, pues tu voz vibra y no tienes un tono estable. Pues con el theremin es lo mismo, que necesitas estar muy tranquilo, muy calmado para tocar el theremin y que haya el pasa, por ejemplo, que si piensa, bueno, pues voy a tocar un ratito y luego tengo que ir a hacer no sé qué, se da cuenta de que no tiene la concentración y la calma para tocarlo, pues tiene que más. Because you play this instrument with your whole body, it's not only the hand, but it's even when I hold the spoon and when I breathe very deeply. Just because I change in capacity with my breathing, so I have to, somehow be quite controlled by playing this instrument. Comenta que es todo el cuerpo entero el que toca el theremin, en realidad, nosotros estamos viendo las manos interactuar con él, que por ejemplo, simplemente con respirar,
ya está interviniendo en el tono que suena el tren. Maybe you mentioned sometimes I play with finger, sometimes I have an open hand. So it really depends. Every thermic player or many thermic players have different methods how to play it. And this is a great thing because for the instrument there is no school which says you have to play this or that way. There is no really no literature which says you have to learn this or that before you can play this instrument. You just can do it, and this is great. You can develop your own way how to play this instrument and and what to do with instruments and in which musical context you like to play. Even if there are many thermal players out there who play like a violin, as I said before, play classical literature, it's only one little part what this instrument can do. And this is so fascinating. So you will see a lot of different techniques how people play it. And for instance, Dorian Chrysler almost plays his own hands, and I don't know if she's playing like this one. And so, while with fingers you can, more do this jumping stuff. It depends what you want to do. And also, it's like forming the sound with your hand when you play it, you know. It just makes something with the sound. And so it depends what you want to do, and but it's really forming the notes with your hands and feeling somehow in the air. And this makes it very nice to play because what you do is what you hear. It's nothing in between you and the music. It's very direct. And so you also could play with your body sometimes. Or sometimes you anyway, there are so many different ways, and I just can say, oh yeah, the tone, the sound itself you can tune a little bit. You have you can tune the oscillator inside, so you can have a different characteristic. Oscillator bass, and you could shape the performance on it. Por ejemplo, Don Arvise, de la que he mencionado antes, lo toca siempre con la mano abierta, pero que es un poco depende de la persona. Y realmente lo que más interesante me parece es que lo que haces es lo que oyes, que estás tú el aire y luego el instrumento, entonces tú formas realmente los sonidos o las notas con la mano, y que todo tu cuerpo entero está involucrado en crear ese sonido.
posible y que el sonido puede tener todo tipo de formas diferentes. Por otra parte, ha comentado también que a nivel técnico sí que puedes elegir un poco de qué tipo de sonido quieres según el oscilador, porque tiene diferentes características y actúa sobre diferente longitud de ondas. Entonces, pues eso, a veces puedes hacer que suene como una voz, a veces puedes hacer que suene como un instrumento de cuerda, etc. Hay que cuidar por su vista. Ya. My name is George. Okay. I will speak slowly in English, can speak in Spanish. So, understandable, you can generate some sound. The sound may be nice, so agradable, maybe irritating. My question is, can you train yourself to play some more rich music? Do you like music, like any instrument you play something like? Did you get to that, you know, mastering this instrument that you can play music instead of just individual sounds? Un momento. Ha preguntado, ha dicho, sí, efectivamente hemos visto que se puede hacer sonidos, etcétera, con el instrumento, pero ¿se puede realmente hacer música en vez de sonidos instrumentales aislados? Lo cual me indica que ha llegado tarde a la presentación. So, first, to say, what do you define with music? Any song which, you know, we can sing, play, you know, take guitar, whatever, piano. I was thinking it is a rich multi-spectrum music, which is more rich than monochromatic sound, which you can generate from an oscillator. Yeah, it depends what I want to put. If I want to play whatever kind of melody, I could play melody, I could play with the orchestra, I could play. Can you show us that? That is interesting. Él está preguntando que lo que le interesa a él es que pueda tocar una melodía que podamos canturrear y que sea una melodía más conocida y no un sonido monocromático. Entonces, ella le está diciendo que naturalmente que se puede, que hay muchísimos ceremonialistas que lo utilizan como un instrumento de orquesta, etcétera, etcétera, que no es precisamente lo que ella quiere hacer. Entonces, el otro le ha dicho que se puede tocar una melodía. Me gustaría saber eso, cómo influye en el sonido, o sea, porque como ha dicho antes, que la otra chica, la Catherine, esta, tocaba con la mano abierta todo el rato, no sé si lo hace para no temblar, porque es una posición neutra que hace que controle muy bien, o es porque es su gusto, o si tiene alguna explicación técnica. She's wondering why you have a neutral position which you sort of hold that, she considers it look like in a fist position, and if it influences the sound, since you mentioned it's very similar to your hand, but you can actually control it, if it's going to decide how much it wants. Okay, this is a very relevant question.
Because when I put my hand in this position, I have a very stable position. So I can feel it better because I have this stability. Stability in it. While when it's open, it's easier to change. And so I have some point which is easier for me to fix with a good arm. Mm-hmm. And from that point on, I tried to keep my arm as stable as possible. And now I move in my wrist a little bit to get in the position to come to the exact tape. Just don't move the arm too much, but the wrist a little bit. So yeah, when it's open, it's strong. Sometimes I don't want to play always on notes, and sometimes I'm listening to the sound, what's going on in the sound, and then I can use the open position. And yeah. Dice que es una muy buena pregunta y que efectivamente lo utiliza sobre todo para mantener la estabilidad, que de esa forma ella fija un punto, que es un poco el punto del silencio, y a partir de ahí lo que está intentando hacer es juntar el espacio, o sea, el lugar donde está la mano con el espacio de la muñeca y el brazo, etc. Y a partir de ahí puede ir utilizando tanto los dedos como la muñeca para ir cambiando el tono, para subirlo. Y que cuando vuelve a ese puesto sería como el puesto en el que no se genera un sonido. Que de hecho, que como ya no toca siempre notas, muchas veces sí que utiliza la técnica de la mano abierta y lo utiliza para buscar precisamente los resultados. Let's see. I see that you're using rings on your left hand. Do they affect the sound in any way? Will it sound the same if I'm playing with rings in my hand, and if not? Ha preguntado si, como lleva anillos en la mano izquierda, si afecta el sonido, depende de si los lleva o no. Yeah, will it alter the magnetic field of your hand or something? Mm-hmm. It may affect, I'm not sure about that, but because it's constant there, it doesn't matter. Mm-hmm. Okay, so you can play with or without rings and it won't affect. It's not because of constant. Comenta que seguramente sí que fluye, pero como es un elemento constante en este caso, no importa. Entonces, mm-hmm. Si se quitara y se pusiera, pues no. Pues. Sí. Quería saber si influye la mano izquierda, el volumen interfiere también en el tono, la otra mano, porque están bastante cerca. She's wondering if the left hand interferes in the tone as well because you're fairly close. So. No, because as I said, it's a tuning. You see, I tune it that it stops here. So, and it's in that band the left. That note now, mm-hmm. You can hear it a little bit. If it's tuned well, it's not inside it, it's not tuned. Even if it's interfering with the low note, it doesn't matter because when I play this note, the low note is not here. So it affects more the volume, not the pitch, because when I go up and down, the distance to the antenna is the same. It would affect the pitch if I go this way. Comenta que en principio no, porque el tono suyo, como ella lo entona, lo que hace es acabar el tono en su cuerpo. Entonces la mano izquierda no entra en el campo. Que en todo caso podría interferir de alguna forma un poquito en los graves, pero cuando está tocando los agudos no sonaría de todos modos. Entonces realmente la mano izquierda está controlando el volumen y no el tono, y va a depender del movimiento, pero no suele interferir. Is there any reason why the bone antenna is curved and not straight and normal? ¿Está preguntando si hay alguna razón por la que la antena de volumen está curvada y no es un palo? Yes, because then it's easier for you to work with the electronic magnetic field inside here. This is a very... Here you have one point, there it is. And here you have this field where you can go up and down, and it still is inside this field. Yeah.
and it's easier to play. I mean, we could all, it would be so sad if you have one line antenna, but then you move away, and while you're playing, not knowing where, it probably is so easier. So it's brilliant orientation. Comenta que sí que tiene una razón y lo que hace es crear un campo electromagnético interior dentro de la curva y entonces, por ejemplo, con el entorno tienes un punto solo de movimiento, pero claro, si tuvieras un punto solo de movimiento en el de volumen, entonces si movieras tu cuerpo directamente no sabrías cómo manipular el volumen, entonces que sí que tienes. Sí, me quería preguntar porque el control de los tonos es gradual, ¿no? Como es posible pasar de una nota a otra. Tener una mitad de pop sol, si tiene el estímulo, no sé, si depende de la rapidez de la energía o bien, si depende de la rapidez del movimiento de los dedos o de la distancia. She's asking if you can, if it always has to be like a flowing change between the different notes of a tone, or if you can switch directly from one tone, so from one note to another note, without having to, you know, to have it be like a gradual change. No, I can. I mean, I do the other place with the left hand, and so I can. Well, I'm very fast with my hand. Ese, interesante.
have to find. Yeah. You went to heaven. This is the limit. When you go back, you go up to the other direction. Claro, se diluye cada vez. I want to ask also if it's possible to create a dragon between two people. I mean, like having two hands here, what? One here and another here. No, the hands are just close to it. It's a monophonic instrument. So if I do like this, it doesn't yeah. work with me. Yeah, if I do it here, with there, then you don't like it. Is the one is closer, the one is farther apart. Ha preguntado si lo pueden tocar dos personas, Cerebin, y estaba comentándome no, que es una persona solo encargada, porque cuando tú entras en el campo de un plano energético es como que tú tienes el poder sobre el instrumento. Entonces, en cuanto hubiera una mano que se acercara más, sería la que se llevaría el dominio del sonido. Yeah, very good.
Está preguntando que si lo queréis tocar como si fuera un instrumento clásico, si cuando estás entonando buscas por ejemplo un sonido del do, si luego las distancias, los intervalos entre notas se van haciendo cada vez más cortos, porque te estás acercando un poco. Yes, of course, the distance between the notes is like on a classical scale. If you have a semitone or two semitones for a scale, you have to make a little longer movement or smaller movement. And, but you always have to correct everything by ear. It's even, as I said, there are so many possibilities how a tone could change because of your body of breathing, your environment, the temperature. You always have to correct. He's wondering if, because we're getting closer to the points of the pitch, yeah, if the distance you would have to make. That's because of the tuning. That's fine. With this instrument, you have the problem. You never know what the distance is, and it's always changing. Because it has not this tuning. But this is very stable. It's tuned and you're not moving too much around. And also, I would also say, when you play, imagine the tone you want to play. It helps a lot to bring it. It's really, if you like to play the melody, and just try to catch the tone, or if you sing the tone and play it, it sounds completely different. Or you can also sing it to it. It helps just to get your tone. Comenta que en el otro sí que puedes tener ese tipo de problemas porque es más difícil poner el tono, pero es que cuando ya has puesto el tono, cuando ya lo has entonado, entonces la distancia sería como superar la distancia de cualquier otro instrumento analógico. Es decir, que no por estar más cerca se hacen unas distancias más cortas, porque ahora te estás tocando siempre, tú ya, si tienes la primera nota, ya podrías siempre tocarlo igual. Pero como hay muchas otras cosas que influyen, pues a lo mejor ahí también puede afectar que sea un poquito menos preciso. Dice que ayuda mucho imaginarte el tono que quieres, imaginarte visualizarlo o incluso cantarlo un poco y entonces es más fácil que tú lo puedas rectificar. Pero que de todos modos siempre tienes que estar trabajando con el oído para ver si tienes que trabajar. Maybe it's because I think there are some more people who want to try it, yeah? You can all try it, but I would, I would like shortly introduce the Cambrini, because I have it here, and then I would say, you can come all up who wants to try it, either the Cambrini or the Cambrini, Dice que es un momentito que estoy escondido porque sabe que un día hay cuatro personas más que me levantan las manos, pero antes de un poco abrir la vela ya que se va a tocar porque ya vamos a ver si puede marchar, creo que quería recalcar que se está en Cerebini también, porque ya que tenemos por aquí y tenemos a Pierre Majo, que nos lo quiere presentar, pues. Hola, buenos días. Bueno, yo quiero que vine como alumno a un taller que me enseñara a tocar un instrumento que me han regalado hace poco. Porque, pues, por eso fui de la música, le regalan un bicho de estos y la verdad es que hubiera de intentar hacer más. No os creáis, yo creo que es mucho menos la mitad del conocimiento y técnica de Dona Maya. Pero bueno, pues, si no puedo comentar brevemente las algunas diferencias que hay entre este instrumento y el.
y hasta la orquesta también, esta es también de la Casa Mood, ¿sabes? Que hizo una especie de recuperación de Termini y de Termin, y la diferencia de este es que lo que intenta es aprovechar sobre el mundo digital, ¿vale? No simplemente funcionamientos analógicos, sino que incluso puedes lanzar hasta señales MIDI, incluso con él, ¿no? Un teclado, incluso con un teclado a un piano. Entonces, bueno, dejamos un momento porque esto ahora primero nunca funciona bien, un segundo. Tengo que hacer unos pequeños saltos intensos. También hay que entonarlo, voy a hacerlo ahora. Por ejemplo, en el proceso de entonación, pues aquí te pide también que primero me mueva, yo mi cuerpo una especie de primero, para que sea más tranquilo. Ahora, que busque la nota, o sea, la posición para la nota más alta que quiero hacer, la posición para la nota más grave, la posición donde quiero ya que el sonido no suene y la posición donde el máximo. Entonces, ahora, más suena. Entonces, el funcionamiento básico es similar: entonces, la altura, ese volumen. Pero una cosa intensa de que tiene este instrumento es que en lugar de hacer sonidos continuos, yo tengo este botón que lo que hace es. Y también suena como este, ¿no? Tiene la opción de que suene igual. Es este, pero es lo mismo. He cambiado la octava, si me acuerdo. Es un sonido más parecido al de sí, tiene diferentes sonidos, o porque esto realmente es una especie de sintetizador. Lo que hace es unir diferentes tipos de ondas, entonces puedes programar qué tipos diferentes de ondas las combinas entre ellas. Entonces eso es lo que genera los diferentes sonidos. Pero bueno, yo no sé casi nada de esto, ¿eh? O sea, ya te he visto que me ha quedado la mitad de la aplicación. No sé si hay... Soy profesor de performance, tanto para adultos, profesores de secundaria y bachillerato principalmente, como en tercero de la ESO. Tengo un programa especial para hacer mi doctorado sobre la performance y la sonoridad. Entonces, estamos a punto de comprar un Termini en el centro donde yo trabajo, y una de las preguntas que quería hacer es: ¿qué me recomiendas para trabajar con alumnos de 14 años? This is definitely the one which is just for playing and rummaging, because it's much easier access to just make sound. So I would recommend this one because it's really want to get into it and want to practice the music that you can do that too, but it has a lot of limitations made and people as you see the tuning processes, it's more complicated.
front, and it's not said to me anymore. So, but it's a tiny massive instrument for students 40 years old, and I really recognize. Comentar que te comentaría eso sobre todo para la experiencia, como tal, porque dice que es más fácil de la crisis, porque es más mejor, pero que también es más fácil filtrar otras cosas, el tema de sonar, que tiene más cosas, las digitales, que es más fácil, pero que considerar que una persona que está contando su poder y su corazón, que está bien igual. Y un pequeño detalle no comentado, tú sí que lo estás viendo, aquí te dice la nota que está sonando, en cada momento. Aquí hay una pantallita que te dice un do, un re, un mi, tal, eso no lo hago por el libro también, sino que visualmente también te puedes guiar. So, I would say, the official title is over now, but if you like to come up and try this one or that one or both, you're very welcome to come. Now and for every other one, thank you very much for coming. I hope you learn a little bit about this fascinating instrument, and I'm happy to see you tonight at the concerts. And yeah, comentario finalmente hemos acabado el taller y aún tenemos un ratito para que os acerquéis y lo vayáis toqueteando y utilizando a ver si podéis utilizar esto, podéis utilizar los dos. Espero que hayáis aprendido algo de Fermín y que os haya parecido interesante. Y sobre todo, espero veros esta tarde a partir de las 7:30 aquí en Sonora 3. A las 5:30, que es a las 5:30. Eso, la siesta y. Sí.